Buenos días, Otilia. Buenos días, Novelí. Buenos días, Leti. Buenos días, Rosa. Buenos días, Rosalía. Buenos días, Liz. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, Herma Fanny. Buenos días, Herma Wences. Buenos días, Zulma. Nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Hemos tenido pues ya días medios calientes en estos días, pero pues el calor siempre es un signo de vida también, porque nuestro cuerpo, mientras mantenga el calor, digo, mientras no se convierta en fiebre, ¿eh? Pero mientras mantenga el calor, pues estamos vivos. Cuando están muertos, ¿verdad? O algún día que estemos muertos, nuestra piel también se pone fría, fría. Y el calor y el fuego son signos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es ese fuego, ese calor que llena y da vida. El Espíritu Santo que estamos esperando con ansias divinas, porque venga, para que venga a dar calor a un mundo frío, que venga a dar fuego a un mundo que ha perdido la vitalidad, que venga a dar luz, porque el fuego, sabemos, una de sus capacidades o potencialidades del fuego es que da luz y da calor. Así que también pedimos para que la luz del Espíritu Santo brille sobre las tinieblas. Este fuego que sin lugar a dudas necesitamos que venga, y de hecho Jesús en parte de la palabra, Él dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Hablando del Espíritu Santo. Que venga ese fuego, que venga a llenar, a satisfacer, a poder hacernos hombres y mujeres nuevos en este mundo. Porque esa es la fuerza del Espíritu. El Espíritu que sigue llamando más a arder en ese fuego de Jesús, en ese fuego del Padre, en ese mismo fuego que es el Espíritu Santo. Esta promesa. Este amor de Dios que se ha dado a nosotros. Y todos hemos recibido el fuego del Espíritu Santo a través de nuestro bautismo, sin lugar a dudas. Y de manera especial también en la confirmación. Pero no sé si a lo mejor recuerden, ¿verdad? Que también les he dicho que todos los sacramentos son sacramentos del Espíritu Santo, porque en todos los sacramentos se derrama el Espíritu Santo. Y lógicamente en el bautismo. Recibimos el Espíritu Santo y ahí son varios momentos porque el ministro impone las manos, que es signo de la invocación del Espíritu Santo. El ministro pone el santo crisma, que es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y bueno, hace todos estos ritos tan hermosos para el bautismo, porque el bautismo es el que tiene mayor número de símbolos. Y bueno, se recibe el Espíritu Santo en plenitud. De ahí la confirmación, que el obispo también impone las manos sobre todos los que van a ser confirmados y los unge con el crisma, que también es sello del Espíritu Santo. Y de ahí la confesión, que el sacerdote en la confesión, después de que uno expresa su acto de contrición, el sacerdote también impone las manos
para perdonar los pecados a través de la fuerza del Espíritu. La comunión, sin duda, la Eucaristía. El sacerdote hace la invocación del Espíritu Santo sobre los dones para que se santifiquen y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y de ahí los sacramentos de los enfermos, donde parte de la unción de los enfermos también es la imposición del Espíritu Santo, la imposición de manos. En el matrimonio, después de los votos, el sacerdote extiende las manos sobre los recién casados que han expresado los votos para confirmar a través del Espíritu Santo. Y la orden sacerdotal, el ministerio del orden, en sus tres categorías, desde diácono, presbítero y obispo, en los tres también se da la invocación del Espíritu Santo sobre la imposición de manos. Y en el orden sacerdotal y del obispo se da la unción con el Santo Crisma, que unge las manos como símbolo de la venida del Espíritu Santo. En el sacerdote en las manos y en el obispo se hace la unción aquí en la cabeza, porque y ahí usa él esta como kipa que usa para en la cabeza, que es símbolo de que ha sido ungido por el Espíritu Santo de manera especial. Bueno, pues estamos en este sexto día de la novena al Espíritu Santo. Así que vamos a disponernos en este miércoles 27 de mayo, día de San Agustín de Canterbury, un gran santo en Inglaterra, que trajo la fe y que hizo crecer la fe en Inglaterra, y de ahí pues que toda esta parte de Inglaterra se convirtiera al cristianismo. Lógicamente, después hubo una gran división en la iglesia de Inglaterra, que surgió la iglesia anglicana, pero no deja de ser alguien pues especial para nosotros, la iglesia de Canterbury y San Agustín, que fue quien evangelizó. No es el mismo San Agustín de Hipona, que es el santo, pues se puede decir doctor de la iglesia, uno de los grandes santos de la iglesia. Este es San Agustín de Canterbury, que evangelizó Inglaterra. Pues felicitamos a todos aquellos que se llaman Agustín, aquellos que están cumpliendo año en este día. Pues yo tengo tres sobrinos que hoy están celebrando cumpleaños, así que felicito a ellos y a lo mejor a alguien más que se me esté pasando, pero sí, Jesse, Cristian y Caro, pues felicidades a todos, pero a todos los que están cumpliendo años en este día, que Dios les conceda y les llene de bendiciones, les conceda siempre la gracia del Espíritu Santo. Pues vamos a empezar en este día nuestro sexto día de la novena al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honor y alabanza al Hijo del Hombre, que nos introduce junto al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a entonar un canto al Espíritu Santo, como hemos hecho en estos días, como una forma de invocarlo, invocar su presencia en medio de nosotros, que podamos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Abramos no solamente nuestras manos, que es un signo de invocar al Espíritu Santo, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente. Damos al Espíritu Santo que venga. Si te sabes este canto, cántalo, y si no, solamente en tu mente o en voz alta di: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Divino Espíritu, yeah.
Quisiera seguir invocando al Espíritu de esa manera, a través del canto, a través de una invocación a Él. Pues seguimos invocándolo, ahora pidiendo perdón, haciendo un acto de contrición al Espíritu Santo. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante tu soberana majestad, detesto en amargura de mi corazón todos mis pecados, perdón, como ofensas hechas a ti, digno de ser amado sobre todas las cosas,
oh bondad infinita, que jamás te hubiera ofendido. Perdóname, Señor Dios de gracia y de misericordia. Perdóname mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena. Después de tantas veces, tu misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a tus dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente, con tu auxilio, de no ser ya rebelde a ti, de seguir adelante vuestras tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbra, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortalece mi voluntad, purifica mi corazón, arregla todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados de tus dones, que tus dones producen en las almas que te poseen. Concédeme la gracia que te pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria tuya y para que yo te vea, ame y alabe sin fin en tu gloria. Amén. Oh Espíritu Santo, divinísimo consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de tu majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dígnate concedérmelo benignamente, y si no, dirige mi petición dándome las gracias que ha de ser para tu mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. Ahora cada uno pues va de manera personal e interior, va a pedir las gracias que necesita. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Pues pedimos, seguimos pidiendo por el fin de esta situación que estamos viviendo. Ahora con este llamado ya a poder regresar algunas cosas, especialmente el poder abrir las iglesias, que el Señor conceda sabiduría, nos conceda la prudencia, nos conceda hacer lo que debemos de hacer, que el Señor pues ayude a todas las personas que están poniendo en riesgo su salud, especialmente los del servicio médico, policías, bomberos, pero también pues en este caso los lugares donde ya están abriendo, que el Señor pues los proteja, los ayude, que ellos hagan también lo necesario para protegerse. Pedimos también por las familias que pues, están sufriendo de una manera u otra las consecuencias de toda esta situación. Que el Señor les siga ayudando, les siga fortaleciendo. Pedimos por los enfermos, por aquellos que se han visto expuesto a esta pandemia, pero también otras enfermedades que personas siguen padeciendo, lógicamente. No nomás es la pandemia la que está atacando, también hay otras enfermedades. Que el Señor les conceda la fortaleza del Espíritu Santo y la salud, si es su voluntad. Pedimos por los difuntos, por aquellos que el Señor ha llamado a la presencia en estos días o hoy, o aquellos que van a morir en este día, para que el Señor les conceda el descanso eterno y el premio de la virtud a través del Espíritu Santo. Pues todo esto lo ponemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar el sexto día. En este sexto día le pedimos pues al Señor, al Espíritu Santo, a través de esta oración. Oh Espíritu Santo, luz clarísima que ilustró el entendimiento de los santos apóstoles, comunicándoles como sol divino
toda la luz que necesitaban para su perfección y para la conversión del mundo. Llena, oh luz beatísima, todos los senos tenebrosos de mi interior, para que os conozca y dé a conocer a todo el mundo y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma. Amén. Ahora rezamos tres Padres Nuestros y tres Aves Marías en honor de la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No los dejaré huérfanos, aleluya. Voy y vengo a ustedes, aleluya, y se alegrará tu corazón, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y serán creados y renovados la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues quiero en este día compartirles, siguiendo a lo mejor la misma temática de ayer, hablar de la amistad. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Cómo podemos distinguir nuestras amistades? Yo creo que a veces, pues parece fácil, yo digo, a veces como viendo en el Facebook, no, pues yo tengo como unos 1,000 y tantos amigos, ¿va? En el Facebook, pero ¿con cuántos realmente conozco? Yo creo que a lo mejor muy pocos, muy pocos. Entonces, no es nada más de que me suscribo en algún lugar y ya somos amigos. O porque me sigues a través de alguna de las redes sociales, ¿va? Ya eres mi amigo. La amistad es algo mucho más profundo. Y les digo, y a veces yo creo que en la vida, a veces otros pueden ser amigos y nosotros realmente no somos amigos para ellos. O nosotros podemos considerarlos a ellos nuestros amigos y ellos no de la misma manera, o viceversa. Entonces yo creo que la amistad, al final de cuentas, pues es una forma de amar, donde hay libertad, lógicamente,
No podemos oprimir, no podemos acaparar, no podemos asfixiar una amistad. Y a veces yo creo que caemos en las dinámicas un poco enfermizas en amistad, donde ponemos condiciones a nuestros amigos, donde a veces no dejamos que sean lo que ellos son, a veces hasta manipulamos, controlamos, no sé, digo, la amistad puede entrar hasta en una forma de algo enfermizo, algo no tan propio, amistades que solamente se buscan por beneficio, amistades que realmente pues no, o te solamente buscan una utilidad tuya, mientras tú les sirvas o mientras te sirvan, ¿verdad? Porque digo, a lo mejor estamos en los ambos lados, pues son tus amigos, pero ya dejan de servirte o ya no les sirves, pues ya se alejan porque ya no das lo que ellos quieren o lo que tú quieres, ¿verdad? Igual, personas que solamente están pues ahí mientras tengas dinero, mientras tengas prestigio, mientras tengas esto, sí, salen muchos amigos. Pero cuando ya estás en una situación difícil, en una situación de pobreza, ya los amigos ya no están ahí. Entonces ahí es donde entra una dinámica un poco difícil en la vida, porque uno se decepciona, lógicamente. Personas a lo mejor a las que tú has dado la confianza, has dado todo, y al final defraudan esa confianza. Y bueno, era parte de lo que se hablaba ayer, ¿verdad? En la reflexión. Y esta reflexión también se llama un amigo. ¿Quién es un amigo? Digo, a lo mejor no es que tiene que cumplir todo esto, decir, a ver, ok, paso lista. Cumpla el número uno, cumpla el número dos, cumpla. Tampoco es eso, ¿ah? No se trata de que a lo mejor tenga que caber en este cuadro, porque les digo, la amistad es una forma de amar y el amor no esclaviza, no oprime, el amor libera, el amor deja ser, el amor confía. Así que, y por eso yo creo que especialmente los que están llamados a la vida matrimonial, sean amigos de sus parejas, de sus esposos, esposas. Sean amigos en cierta manera, digo, no es que van a vivir como amigos, ¿va? Pero de cierta manera busquen esta amistad, aún de padres a hijos y de hijos a padres, entre hermanos, que busquen una amistad, no solamente esta relación de que, bueno, tengo que obedecer, lógicamente sin faltar al respeto, ¿va? Bueno, pues entonces vamos a escuchar a lo mejor estos y digo, no tiene que cumplirse todo, pero al menos darnos una idea. ¿Qué es un amigo? Dice, un amigo te acepta tal cual eres. Un amigo cree en ti. Un amigo te llama solo para decirte hola. Un amigo no se rinde contigo. Un amigo admira todas las partes de tu persona, incluso las partes no acabadas. Un amigo perdona tus errores. Un amigo se entrega incondicionalmente. Un amigo te ayuda. Un amigo te invita a reintentarlo. Un amigo siempre está contigo. Un amigo te mantiene cerca de su corazón. Un amigo te ama por ser quien eres. Un amigo hace una diferencia en tu vida. Un amigo no te juzga. Un amigo te ofrece su apoyo. Un amigo te ayuda a levantar. Un amigo calma tus temores. Un amigo eleva tu espíritu. Un amigo dice cosas lindas acerca de ti. Un amigo te dice la verdad cuando necesitas escucharla. Un amigo te comprende. Un amigo te valora. Un amigo camina a tu lado. Un amigo te explica cosas que no entiendes. Un amigo grita si es necesario, cuando tú no quieres escuchar y tienes que hacerlo. Un amigo te baja a la realidad. Un amigo se interesa por todo lo que haces. Un amigo se interesa por todo lo que piensas. Un amigo acude en los buenos tiempos. Un amigo acude en los malos tiempos. Un amigo comprende todo lo que haces.
Un amigo sabe lo que se te ocurre, perdón, sabe lo que te ocurre en todo momento. Un amigo se niega a escuchar habladurías sobre ti. Un amigo te apoya siempre. Un amigo no compite contigo. Un amigo se alegra sinceramente cuando las cosas te van bien. Un amigo trata de alegrarte cuando las cosas no van bien. Un amigo es una parte de ti mismo sin la cual no te sientes completo. Todo el mundo necesita a lo largo de su vida de alguien que le dé su apoyo. Yo creo que esta manera de escribir un amigo nos da pautas para ver más o menos y reconocer quiénes son nuestros amigos y quiénes no. A veces les digo, caemos en dinámicas no saludables, dañinas, enfermizas. A veces caemos en realidades de codependencia hasta con los amigos. Y por eso a lo mejor sería bueno que toda esta lista la pudiéramos analizar con alguien, con los que consideramos nuestros amigos, para ver, porque digo, si al final vemos que es una gran parte que no cumple, pues no podremos decir que son tus amigos, pues. Y les digo, yo sé que a lo mejor, como dice la palabra de Dios, encontrar un amigo es encontrar un tesoro. A lo mejor, pues un tesoro no es tan fácil de encontrar. Y por eso tenemos que ampliar nuestra vida, a darnos a nuestros amigos, a conocerlos, a pasar tiempo con ellos, a poder a lo mejor hablar más, para ir descubriendo. Yo pienso que en la vida también se requiere mucha prudencia, porque también es lo que voy a conocer a alguien y le voy a contar toda mi vida, porque a lo mejor estás poniendo tu vida, tu tesoro, en manos no correctas. O como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es como tirarle la perla a los cerdos. Y por eso yo creo que también nuestra vida, pues, tiene que estar en buenas manos. Lógicamente, ayer también decíamos, si buscamos un buen amigo, un gran amigo, ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Un amigo que te acepta cual eres. Un Dios que cree en ti, un Dios que te llama para siempre, en cada momento te busca. Un amigo que no se rinde contigo, un amigo que admira todas las partes de tu persona. Un amigo como Dios, como el Espíritu Santo, que perdona todos tus errores, tus pecados. Un amigo que se entrega incondicionalmente como Dios. Un amigo que te ayuda, un amigo que te invita a reintentarlo. Un amigo que está siempre contigo, un amigo que te mantiene cerca de su corazón. Un amigo que te ama por quien eres. Un amigo que hace la diferencia. Un Dios que hace la diferencia en tu vida. Un Dios que no te juzga. Estamos poniendo como sinónimo amigo, ¿eh? Un Dios que te ofrece su apoyo. Un amigo, un Dios que te ayuda a levantar. Un Dios que calma tus temores. Un Dios que eleva tu espíritu. Un Dios que dice cosas lindas acerca de ti. Un Dios que te dice la verdad cuando necesitas escucharla. Un Dios que te comprende, que te valora, que camina a tu lado, te explica las cosas, te grita si es necesario para que entiendas, te baja la realidad. Un Dios, un amigo que se interesa por todo lo que haces, se interesa por todo lo que piensas, acude en los buenos tiempos y en los malos tiempos, comprende todo lo que haces, sabe lo que se te ocurre en todo momento. Un Dios, un amigo que se niega a escuchar habladurías de ti. Un Dios, un amigo, Espíritu Santo, que te ayuda siempre, que no compite contigo, que se alegra sinceramente cuando las cosas te van bien. Un Dios, un amigo, Espíritu Santo, que trata de alegrarte cuando las cosas no van bien. Un Dios, un amigo, Espíritu Santo, que es parte de ti mismo, sin la cual no serías, no estarías completo. Ese es Dios, ese es el Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo ser nuestro amigo. Pidamos a Jesús ser nuestro amigo. Pidamos a Dios Padre ser nuestro amigo. Busquemos esta amistad, que sin lugar a dudas no estaremos completos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Quiero invitar a los de, bueno, a todos, ¿verdad? Yo iba a decir algo de Santa Rosa, pero sí a todos. Este sábado tendremos una vigilia de Pentecostés a partir de las 8 de la noche. Así que ojalá puedan sintonizarnos 8 de la noche, a lo mejor en la hora central de México y de la parte central de Estados Unidos, o van a ser las 10 de la noche. Igual si quieren acompañarnos, va a ser de 8 a 9, 9 y media, depende cuánto tiempo vayamos a... Y el domingo, eso sí, para los de Santa Rosa, vamos a tener un drive-thru, un drive-in, como se le pueda decir, ¿verdad? Entonces va a estar expuesto el Santísimo en el parqueadero, en el estacionamiento, y va a haber unas canastas para que puedan depositar comida, comida para los pobres, los necesitados. En este tiempo de la pandemia, pues mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido muchas cosas. Así que a lo mejor para poder ayudarlos un poco, comida imperecedera, que no, comida que no, no, algo fresco, ¿no? A traer carnes, verduras, porque eso se echa a perder. Algo como, pues, enlatado, arroz, frijol, cosas también de salud, de higiene, como pastas, jabones, shampoo, no sé, tantas cosas que a lo mejor pueden ser higiénicas, papel de baño, ojalá puedan traer, depositarlo en la canasta y tener un momento de pasar y adorar al Señor. No se pueden bajar por salud, por seguridad de nosotros, seguridad de ustedes. Entonces nomás pasarían, depositarían sus, lo que traigan, si traen, si pueden, si no también, digo, también si eran de los necesitados, pues tampoco no se sientan obligados a traer algo. Entonces, pero pasen y adoren al Señor por unos momentos y sería entrar y salir prácticamente. Entonces sería este domingo. La vigilia es el sábado a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media más o menos. Y el domingo, después de la misa de 11, te estamos diciendo que a las 12 del mediodía, de 12 a 3 de la tarde, 3 horas, en honor de la Santísima Trinidad. Bueno, que tengan feliz día. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga.